Está interesante. A ver. Gracias, María. Bien. A ver, permítame explicar lo siguiente. Olvídense por un momento lo que la Biblia nos cuenta acerca de la invasión a Canaán. ¿Ok? Vale. Es decir, Josué con sus tropas, rodeando Jericó, derrotando la ciudad, matando la ciudad de Jericó, la ciudad de Jai, la ciudad de Hazor. Olvídense esto por un minuto, porque nada de esto fue real. Nada. ¿Cómo lo sabemos? Porque la arqueología ha mapeado perfectamente todo Israel hasta el día de hoy. Y tenemos conocimiento preciso de todo lo que sucedió en el primer milenio y el segundo milenio antes de Cristo. Y ninguna invasión se llevó a cabo. Ninguna. ¿Qué es lo que sí pasó? Lo que sí sucedió es lo siguiente. En el año 1200 antes de Cristo, Egipto, que gobierna sobre Canaán, recuerden, Canaán es vasallo de Egipto, y de hecho, Canaán pertenece a Egipto, ¿ok? Porque conquistaron Canaán. En el año 1200 antes de Cristo, Egipto empieza a recibir amenazas y empieza a hacer guerra contra gente que lo quiere invadir, que son los griegos, a los que los egipcios llaman pueblos del mar. Innumerables islas griegas, debido a una crisis política, salen de Grecia y quieren irse al Estados Unidos de aquella época, que es Egipto. Y Egipto invierte mucho dinero en mantener sus tropas en la playa para que no dejar que ellos desembarquen. ¿Ok? Como esto dura mucho tiempo, Egipto necesita recursos económicos. Para tal efecto, le dice a todos sus vasallos que tienen que pagar más impuestos, porque él necesita mantener la guerra y pagarle los alimentos de los soldados, etc. Entonces, en Canaán y en los demás lugares, los reyes vasallos suben los impuestos. ¿Y quiénes son los que pagan los impuestos? El pueblo. Entonces, el pueblo lo que hace es no aguantar más la presión tributaria y se rebelan. Cuando se rebelan, lo que hacen es destruir sus ciudades, sus templos, matar en algunos casos al rey e irse a la fuga a las montañas. El año pasado hubo algo interesante. El presidente Piñeiro, de Chile, quiso cerrar las AFPs. Aquí tenemos a Giancarlo, creo que es de Chile. No sé si entra Giancarlo. ¿Y qué hicieron? Estoy por aquí. Allá. ¿Y qué hicieron los chilenos? Lo que se le llamó el chilenazo. Quemaron el metro, quemaron algunas instituciones, rompieron cosas y demostraron de esa manera su insatisfacción. Es lo que hizo el presidente, tuvo que retroceder con las normas que había dado. Bueno, esto es lo que pasó en el mundo antiguo. Debido a que la presión tributaria los asfixió, los cananeos que vivían en Hazor, en Gezer, en Megiddo, en las ciudades, no querían pagar más, entonces destruyeron su ciudad. Lo que tenemos es evidencia de una guerra interna, intestina, en las ciudades, del pueblo llano que se rebela ante la opresión del rey y de los sacerdotes. Y una vez que han destruido su ciudad, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como la Biblia dice, sino de adentro hacia afuera, explotó internamente cada ciudad, se fueron a las montañas. Y dado que no querían rey, porque el rey los explotaba y pedía un porcentaje que se quedaba con el fruto de su trabajo, es cuando ellos van a las montañas de Canaán y dicen, vamos a ser un pueblo, todos nosotros los que hemos huido de las diferentes ciudades, pero sin un rey, porque el rey nos quita todo lo que tenemos. Y es así que tenemos las ciudades que se fundan en la planicie, en las alturas de Canaán, en el año 1100 y 1000 a.C. Esos son los israelitas.
En otras palabras, Israel no se funda de una invasión de afuera hacia adentro. Israel se funda de los que huyen de las ciudades-estado de adentro hacia afuera. Esos son los israelitas. Y luego a ese grupo de cananeos desposeídos que salieron y huyeron, a ese grupo se unen otros colectivos que también son pobres, desposeídos, que están a los alrededores. Y juntos forman el gran pueblo de los pobres, el gran pueblo de los desposeídos, el gran colectivo de los sin tierra. Y así es como se funda el verdadero Israel. Por supuesto, la historia relatada siglos y siglos más tarde dirá otra cosa.